Bienvenidas y bienvenidos a esta videoconferencia de Escuela de Cuadros en este contexto, en el contexto de la pandemia global. En lugar de grabar en los estudios de Vive Televisión, grabamos desde nuestras casas y eso nos da la oportunidad de tener con nosotras a compañeros que no y compañeras que no están aquí en Caracas. El día de hoy vamos a tener como invitada a la compañera Miren Echezarrieta. Y ella, bueno, es economista, ha sido profesora durante muchos años y trabaja con los movimientos sociales. También es del Seminario Taifa. Ella nos va a ayudar a entender los nuevos desarrollos en el sistema capitalista, en el modo de producción capitalista, sobre todo lo que tiene que ver con lo que se llama el capitalismo de plataformas, la gig economy o la sharing economy, que es evidentemente un término bastante ideologizado. Es interesante plantear que en este contexto, en el contexto actual, pues en Escuela de Cuadros recientemente grabamos un programa que se llamaba Aceleracionismo y el fin del trabajo, que básicamente examinaba una propuesta revolucionaria en torno al fin del trabajo. También en Escuela de Cuadros grabamos un programa con Hugo Fernando Azcurra que se llamaba La abolición del trabajo asalariado. Además de la compañera Miren, nos acompaña también el compañero Alessandro Arrigoni, que ya ha estado aquí antes con nosotras en Escuela de Cuadros. Él escribió, por cierto, un texto que es relevante que se llama The Rising Invisible Majority. Y está aquí también, como siempre, Chris Gilbert, que es fundador del proyecto de Escuela de Cuadros y profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y que les habla, Siria Pascual Marquina. Yo soy pues también de Escuela de Cuadros y soy escritora y editora del proyecto Venezuela Análisis. Pues sin más, Miren, queríamos que nos dices una introducción sobre esa cambiante imagen de un capitalismo permanente. Y por cierto, a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, les recomendamos que vean el link abajo, en la descripción, hay un link con el texto de Miren, en el cual ella expone su análisis sobre estas nuevas formas de organización del trabajo. Sin más, Miren, muchas gracias por estar aquí con nosotras y adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí son tardes, probablemente no son en América Latina. En primer lugar, también yo agradeceros la oportunidad que me dais de poder comunicar con vosotras y comentar un poco los aspectos que nos preocupan y saludar a todos los que puedan escucharnos y procurar participar e intentar clarificar algunos aspectos que a veces se nos ocurren más confusos. Como todos sabemos, los que estamos escuchando, el capitalismo es un sistema social enormemente dinámico. Busca por todos los rincones y encuentra posibilidades de obtener mayores ganancias. Y especialmente en las últimas décadas, con la introducción de nuevas tecnologías, no ha cesado de modificar sus formas de operación a una rapidez creciente. Estamos acostumbrados a ver una dinámica del capitalismo, a aprender, a entender, y creo que es necesario aproximarnos más a lo que está sucediendo en la realidad. El mundo está cambiando a un ritmo creciente y acelerado. Pero aunque cambian sus formas superficiales, el capitalismo continúa siendo un sistema esencialmente explotador. No cambia en sus elementos básicos, explotación y acumulación, pero es enormemente mutante en las formas en que lleva a cabo esta evolución. Bajo los elementos esenciales de nuestro análisis, que sin ninguna duda y considero que es el más eficiente, es el marxismo, pero tenemos que integrar las nuevas facetas que presenta el capitalismo actual para poder seguir en nuestra lucha contra el mismo. Son innumerables las modalidades nuevas o reformadas, no todas nuevas, de organización de la actividad económica que han surgido en las últimas décadas. Y muy a menudo se analizan una por una. Veo que uno estudia la abolición del trabajo asalariado, el otro estudia la sharing economy.
tendríamos que ir avanzando a un análisis de conjunto, porque es el conjunto el que va a establecer las nuevas formas de actuación del capitalismo. El sistema está aprovechando todas las oportunidades que nos brinda la tecnología para diseñar y publicitar fórmulas aparentemente nuevas, como una suerte de opciones originales. Es como si se estuvieran buscando nuevos rostros al capitalismo. Los desastres del capitalismo están llegando a tal nivel que incluso gente que acepta el capitalismo como sistema está buscando de alguna forma a ver cómo podemos mejorar el capitalismo. Y una de las formas en las que se intenta realizar esta mejora del capitalismo es el tipo de trabajo que vamos a comentar esta tarde. Partiendo de un esquema marxista, no podemos partir nada más que de ver o mirar qué pasa con el capital y el trabajo. No vamos a disiparnos por cosas diferentes. Y espero que si tenemos tiempo hablemos un poco, solo un poco, de cómo está cambiando también el capital, qué está pasando con la concentración del capital y con algo que es interesante, que es la estructura de la propiedad, que comentaré si tenemos tiempo, de cómo esta estructura de propiedad puede significar también cambios en la dinámica. Pero quisiera que desde el principio quedara muy claro que el objetivo de esta tarde no es hablar del capitalismo en su conjunto, a pesar de lo que acabo de decir, sino hablar de algunos de los aspectos del capitalismo, particularísimamente lo que está sucediendo en la relación laboral. Todos nosotros sabemos que en el capitalismo la relación laboral es el eje básico de la explotación y el eje básico de las relaciones sociales. Y por lo tanto, tenemos que ver cómo podemos percibir, cómo podemos analizar lo que está sucediendo en ese eje básico. Tenemos como un poco la costumbre, un poco no, tenemos en general la costumbre de tomar la relación asalariada como forma básica del capitalismo, que es todavía fundamental y mayoritaria por mucha diferencia, pero hemos visto muchas veces este tipo de relaciones diferentes como si fueran marginales, como si fueran algo que está en los extremos y prácticamente de poca importancia, que el que mueve la rueda es la salarización. Y eso todavía es verdad, yo creo que todavía es verdad. Pero se aparece ya una fuerza suficiente, a mi juicio por lo menos, como para ver que hay que destacar este cambio en las relaciones laborales, que, como ya se ha comentado y como creo que quedará claro esta tarde, me voy a referir sobre todo a la denominada economía de plataforma, la economía colaborativa, the sharing economy, que como dice muy bien Cira, tiene una carga ideológica muy fuerte, y entonces vamos a ver si podemos plantear este tema. Yo querría profundizar un poco en estas formas de asalarización, de desasalarización, es decir, cómo realmente se está caminando hacia una disminución significativa, no digo mayoritaria todavía, pero una disminución significativa de la relación asalariada. Todos sabemos también que en los principios de la industrialización y del capitalismo, realmente el esfuerzo fue convertir a la gente en asalariados, porque había que controlar sobre todo las personas y controlar el lugar donde estuvieran, aparte de que para mover grandes máquinas hacían falta grupos de personas, etcétera, etcétera. Pero la salarización, tengo que tener cuidado con la pronunciación, porque la salarización ha sido el elemento fundamental, la forma básica de las relaciones sociales capitalistas. Y de esto así se ha caracterizado, o sea, el capitalismo suponía prácticamente asalarización. Pero vamos a ir viendo cómo esta evolución del capitalismo ha conducido a que la tecnología moderna permita subdividir las tareas en operaciones de realizaciones simples y de control y el control del trabajador y su trabajo se realiza por medios digitales susceptibles de control a distancia. Aquí quiero hacer un primer paréntesis porque la importancia de la tecnología, todos sabemos también que es muy fuerte, pero no es la tecnología la causa de las modificaciones.
La tecnología es el instrumento, pero en muchos análisis se hace que la tecnología sea la causa de las modificaciones. Yo creo que no. Yo creo que la causa es la competencia entre los capitalistas, la necesidad de recuperar la tasa de beneficio, otros elementos, pero la tecnología es exclusivamente un instrumento, como tantas veces. Leí alguna vez una frase que me gustó mucho que decía: nunca la revolución ha sido hecha por la hoz y el martillo, ¿no? Y lo mismo pasa ahora. Nunca la tecnología es la que va a transformar o está transformando el capitalismo, sino que es un instrumento para otras cosas que queremos hacer. Entonces, partiendo de la evolución, entre comillas, natural del capitalismo, se ha ido avanzando a una situación. Primero empezó, bueno, yo recuerdo por lo menos, quizás estoy equivocada, pero recuerdo que el sharing economy empezó fundamentalmente porque la gente pensaba que se podía participar en servicios simplemente porque sí. Todos hemos sido jóvenes, o yo por lo menos cuando era joven hacíamos autostop, nos cogían o no nos cogían, pero la gente te permitía participar de los viajes. Después empezó a participar también en aprovecharse las casas para vacaciones, para viajes. Es decir, que al principio la idea era el sharing economy verdaderamente. O sea, era decir, bueno, vamos a participar de algo. Y tenía pues sus ventajas. Entonces ya no existía, no parecía que existía un sistema productivo, sino eran unos consumidores participantes por un lado y unos productores, digamos, de este servicio por otro, pero realmente era sin ánimo de lucro y se hacía pues como con una cierta simpatía entre las personas sin más importancia. La economía colaborativa o la economía de sharing economy, por eso se ha beneficiado de haber sido presentada como un elemento muy favorable para sostener la comunidad, para fortalecer la comunidad. Se planteaba, ¿por qué porfiar por la propiedad de un bien cuando basta con el acceso que nos permite su disfrute? Es decir, parecía que era una cuestión progresista, parecía que era un abandono, si no del sistema capitalista, sí por lo menos de los valores más insistentes como es la propiedad en el capitalismo. Es decir, que además, si en una época de mucho paro, desde la crisis de los 70, se podía conseguir que algunas personas obtuvieran algunos pequeños ingresos, pues ¿qué más se podía pedir? Es decir, que al principio se presentó como un avance progresista de los valores de la sociedad capitalista. Incluso muchas veces había consumidores que verdaderamente lo veían con mucha simpatía, gente que tenía mala conciencia con el capitalismo y que pretendía mejorar un poco. Bueno, entonces gradualmente lo que pasó, me parece que es el punto donde podríamos quizá pararnos un poco, es que realmente hay empresas que perciben, en esa búsqueda siempre de beneficio, que perciben la posibilidad de que ese sistema permita la consecución de beneficios importantes para ellos. Y entonces se establece esa misma relación entre el usuario del servicio por un lado y quien proporciona el servicio por otro, y en medio está la empresa que no va a establecer relaciones con ninguno de los dos directamente, pero que va a cobrar una comisión por esa intermediación. Es decir, subvierten fuertemente la relación laboral. Ahora tenemos un señor, una empresa, que hace el favor de permitir que dos personas que buscan una un servicio y que la otra está dispuesta a proporcionarlo, se pongan de acuerdo. Y creo que este es el meollo de la cuestión de todo lo que se ha llamado la economía de plataforma. La absorción por parte de las empresas, y de empresas muy potentes, como todas sabemos, la absorción por parte de las empresas de una práctica social que se inició, como he señalado antes, y que, sin embargo, va a experimentar una fuerte expansión de la mano de esas empresas que van a conseguir pues, mucho dinero, muchos beneficios, a través de la forma de aprovecharse así. Entonces, lo que yo pretendo hacer esta tarde es revisar un poco todo este planteamiento, revisar qué consecuencias va a tener en la vida de las en la organización económica de la sociedad y en la organización social, y también, de forma bastante destacada,
qué pasa con los trabajadores. Es decir, qué consecuencias va a tener esta forma con los trabajadores y finalmente, aunque sea de forma rápida, cuál puede ser la respuesta de los que queremos otra sociedad del mundo del trabajo frente a esta situación. Si os parece, me paro aquí un poco y seguimos después. Hola, buenos días a todos y muchas gracias, Miren, para la introducción y para el texto que es muy interesante y invito a todos de leerlo, porque tenéis mucho aspecto de reflexiones que pueden ser interesantes. Yo quiero empezar con una pregunta. Nos ha explicado muy bien que la tecnología es un instrumento y no es la causa de la transformación. Yo creo que esto es un pasaje muy importante. Y después nos ha introducido que un elemento cualitativamente diferente es el tema de la mediación por parte de la plataforma entre los trabajadores y los usuarios. Y esta mediación a través de la tecnología cambia la relación de fuerzas. En el sentido, hago algún ejemplo, ¿no? Y cambiando su relación de fuerza, es como cuál es el rol, cuál es el rol, cómo funciona que la tecnología en ese sistema. En ese sentido, hace unas semanas hemos hablando de aceleracionismo, tenemos una cita de Snicker Williams, que era que la tecnología no es ni buena ni mala, ni tampoco neutral, ¿no? ¿El qué? No es ni buena ni mala. Pero que el sustantivo, no te he captado el sustantivo. Que las tecnologías no son ni buenas ni malas, ni tampoco neutrales. Era una cita de un texto que hemos leído hace unas dos semanas aquí en Escuela de Cuadro y pensé que es muy interesante por la reflexión de hoy esto, porque las tecnologías y la economía de plataforma permite a los dueños de la plataforma de controlar las prestaciones, los trayectos, la calidad del trabajo de los trabajadores, en primer lugar. En segundo lugar, permite de presionar a los trabajadores a través de sistemas de feedback o de evaluación de los clientes. Hay casos en donde trabajadores que no llegan a tener una buena evaluación de los clientes pierden el acceso a la plataforma, por ejemplo. Hay procesos de gamificación, crear juegos en el interior de las plataformas para que los trabajadores empiecen un proceso de autoexplotamiento más fuerte para llegar a obtener unos puntos que le donan más privilegios al interior de la plataforma. Y además, las empresas tienen acceso a una cantidad de datos sobre los trabajadores enorme. Una cantidad de datos que utilizan para mejorar sus algoritmos y para incrementar las ganancias y controlar mejor los trabajadores. Además, incrementan la competición entre estos trabajadores, que en muchos casos son individuos que no puedes contactar con los otros trabajadores que trabajan por la misma plataforma. En algunos casos sí, como por ejemplo los repartidores, pero en otros casos no. Entonces me parece que la economía de plataforma representa una fase cualitativamente diferente en la forma de control social de los trabajadores. Y quería pedir a Miren qué piensa de esto y qué retos pone para los trabajadores. Y si este es un elemento determinante o es un elemento de contorno de la reflexión sobre las economías, la sharing economy. Yo me alegro mucho de que estéis de acuerdo con que la tecnología es un instrumento y no es una causa, porque en la economía convencional están hablando de la tecnología como casi si tuviera esta capacidad de decidir. Y la tecnología no decide, deciden los dueños de la tecnología, ¿no? Entonces me alegro mucho. Y a mí me plantea un problema, este sistema de intermediación me plantea, entre otras muchas cosas que irán saliendo esta tarde, pero me plantea ya de entrada un problema teórico. Porque nosotros como marxistas estamos acostumbrados a pensar que la explotación se da en el proceso de producción. Y sin embargo ahora es la intermediación, es una situación mucho más rentista, digamos. No es una producción. Y entonces tenemos un esfuerzo teórico que hacer para aproximar realmente qué es esto, cómo se da la explotación, porque no hay un proceso de producción. Yo creo que sí, que hay una explotación. Eso a mí me resulta muy claro. Pero que ahí tenemos un problema teórico, un paréntesis, que no estaría mal que le dedicáramos una cierta atención, porque
es verdad que no tenemos por qué estar siempre ligados a un marxismo ortodoxo, pero en el marxismo el aspecto de producción es absolutamente fundamental. Y por lo tanto, yo me encontraba en algunos momentos haciendo esto, decir, cuidado que me voy por otro lado, que no estoy en el proceso productivo. Pero bueno, de todas formas, esto me parece importante. Y cuando tú hablas de cualitativamente diferente, yo diría, estoy absolutamente convencida de que es importante. Y por eso a mí me preocupa este tema y estoy trabajándolo últimamente, hará aproximadamente ya año y medio o dos años que estoy trabajando en él, porque pienso que no se está tomando con el peso que este tema tiene. O sea, yo creo que se está tomando como un poco preocupación por los más pobres, es decir, los autónomos, los trabajadores informales, todos estos lo están pasando muy mal y eso no lo discutimos nadie. Pero entonces nos limitamos a ver esto como eso, a ver cómo les ayudamos, a ver cómo podemos hacer unas reivindicaciones que sirvan para que mejoren. Y sin duda eso hay que hacer, no está en mi intención decir que eso no haya que hacerlo. Pero yo creo que el problema va mucho más profundo dentro del capitalismo. ¿Qué es eso? Que cambia cualitativamente. Lo que sucede es que todavía es minoritario. Aunque tengo algunos datos de que realmente no es tan minoritario como parece, pero todavía es minoritario. Y sobre todo quizá en los países de nuevas industrializaciones, los países, la salarización, el convertir en asalariados es más frecuente. Pero yo creo que gradualmente va tomando un peso, incluso cuantitativo, suficiente como para pensar que puede tener una incidencia cualitativa. Y desde luego sí que me parece que tiene una incidencia importante en los métodos de lucha. Yo no sé hasta dónde los métodos de lucha que sirvieron en un momento, como pueden ser los sindicatos tradicionales o los partidos incluso revolucionarios tradicionales, la imagen que teníamos, pues es otra. Y entonces, por eso me parece a mí que vale la pena que nos detengamos un poco en el análisis de ese tema. No sé si respondo a tu pregunta, pero me parece que tiene importancia porque, como veremos más adelante si tenemos tiempo, esto supone también un cambio importante en las mentes de los trabajadores. Puede suponer una transformación en algunos de ellos, que además son los que en principio suponen como un cierto imaginario popular. Me estoy refiriendo dentro de la economía de plataforma a la imagen que se está potenciando del empresariado, de lo importante que es la emprendeduría. La palabra es emprendeduría, la que están potenciando mucho. No sé si en América Latina pasa igual, pero aquí es la emprendeduría un planteamiento muy importante porque parece, bueno, luego hablamos de ello. Yo quiero volver un poco a la historia porque como cualquier desarrollo, en cualquier acontecimiento, este cambio, y creo que sí marca un cambio cualitativo, también tiene raíces históricas y como marxistas sí tenemos que reconocer y investigar esas raíces. Una de las raíces me parece que es todo, sin caer en determinismo tecnológico, hay un gran legado del dot-com, el boom de dot-com, incluso un legado de tecnología, interconexión, el internet, el web 2.0, eso sirvió como plataforma para este nuevo tipo de capitalismo de plataforma. También es cierto que hay una tendencia muy generalizada en el capitalismo a partir del neoliberalismo hacia la subcontratación. Y eso también es clave en cómo funciona el imperialismo actualmente. Incluso Alex refirió a su trabajo, un trabajo sobre precariedad, antes que existió el capitalismo de plataforma, antes de que cobraba fuerza. Entonces eso indica que la precarización del trabajo es una tendencia a largo plazo. Como una tercera tendencia es una tendencia capitalista que va en auge, es la reducción de las habilidades, de-scaling, decimos en inglés, porque sin de-scaling... No te he entendido. De-scaling. Esta es la última frase. De-scaling, la simplificación de las tareas, convertir al trabajador en mono. Eso facilita mucho el capitalismo de plataforma, porque puede
crecer mucho, universalizarse más rápidamente cuando los trabajos son, las tareas son más sencillos. Y otro que me parece que en cierto sentido es elefante en la sala es financiarización. Porque siempre el capitalismo financiero que termina apoyando estas plataformas, ¿no? O hasta cambiándolos, porque algunos empezaron quizás con intenciones de ser auténticamente una economía tipo sharing, una economía colaborativa. Pero cuando llega el capitalismo, el venture capital, y llena ellos con dinero, también tergiversa el planteamiento original. Entonces creo que hay una especie de dialéctica entre la... entre lo cambio, tu mismo trabajo se llama, tiene que ver con las nuevas caras del capitalismo. Hay una dialéctica entre lo nuevo y también tendencias a largo y mediano plazo. Sí, a mí me parece que verdaderamente lo que estamos comentando ahora no es nada muy nuevo. Y esto en el capitalismo pasa bastante, que lo que hacen es recuperar ciertas imágenes del pasado. Si nosotros miramos a la historia, como tú decías, tenemos el putting out system, en el que la gente trabajaba en su domicilio. Y es un poco el inicio de los puntos primarios del capitalismo, ¿no? El trabajo a domicilio. Y después tenemos otras muchas fórmulas que se han ido tomando, que el capitalismo, como he dicho yo al comienzo, es enormemente capaz de encontrar las instancias. Otra de las cosas que va en la línea de lo que estamos comentando hay, y que en la periferia es un elemento importante, por ejemplo, el tema de los microcréditos. El tema de los microcréditos es un tema de enorme envergadura, porque consiguen convertir en capitalistas a todas las mujeres que trabajan en sus casas en las condiciones que sean. Incluso en el Estado español, hace ya muchos años, había instancias de estos microcréditos en que las empresas grandes de confección prestaban a las trabajadoras el dinero para que las trabajadoras se comprasen a sí mismas las máquinas y se convirtieran en trabajadoras no asalarizadas en sus casas produciendo confección para las grandes empresas. Es decir, que la línea histórica se ve perfectamente. Y lo que ha hecho la tecnología es facilitar esto. Verdaderamente las finanzas les viene muy bien dar microcréditos porque tienen una fuerte rentabilidad. Pero además lo que hacen es expandir los valores importantes del capitalismo a lo largo de toda la sociedad. Una de las cosas que a mí me ha impresionado en esta parte del trabajo es que realmente todo ello, y luego comentaremos alguna cosa más, todo ello está sirviendo para una expansión muy amplia del capitalismo. No es solamente estrictamente la sharing economy o la economía colaborativa, sino es las nuevas formas de trabajo que cambian sobre las formas anteriores. Y esta descomposición de un proceso productivo en tareas simples y sencillas que se pueden hacer con tecnología, pues es tremendamente instrumental a esta desasalarización que busca ahora el sistema, porque eso le permite ignorar a los trabajadores. En el fondo es lo que les está permitiendo. Voy yo. Yo quería hacer un par de comentarios. Miren, me parece... También el texto me parece súper importante porque organiza, ¿no? A menudo hablamos de todos estos cambios en la sociedad, pero hablamos de ellos de una forma relativamente caótica y desorganizada. Entonces, el texto es muy importante en ese sentido. Un par de cosas que tú apuntas que son importantes son el cambio en la relación jurídica, ¿no? El cambio, si pudiésemos hablar sobre eso, el cambio en la relación jurídica que se establece entre el patrón, que ahora ni siquiera es el patrón, ¿no? Que es el mediador, supuestamente es algo más agradable porque no tienes un jefe, eres una persona con una autonomía y con una libertad. Entonces, si antes la relación era entre el patrón y el trabajador o la trabajadora, había una relación de trabajo asalariado, pero en esa relación el patrón tenía generalmente unas obligaciones contigo, en este momento actual la tendencia es a que el que realmente es el patrón, a pesar de que se llama mediador,
no tiene ninguna obligación contigo y, de hecho, si no rindes de acuerdo a los parámetros establecidos, vas fuera. Y que vayas fuera no implica ni siquiera un fin de un contrato, porque ni siquiera hay contrato, ¿no? Eso por un lado. Me parece importante que hables de eso y también de la pérdida de las condiciones salariales que no solamente se dan en las economías de plataforma. Evidentemente, la pérdida de los derechos laborales se viene dando con toda la precarización, por lo tanto, es anterior. Pero me gustaría que hablases eso, pero simultáneamente quiero hacer como una suerte de salvedad, que es que en el Capital, Marx plantea en un capítulo del Capital que se llama el capítulo 19, que se llama El pago a destajo. Marx plantea precisamente que el trabajo a destajo es propio del sistema capitalista. Por supuesto, aquí quiero hacer una acotación. Sería estúpido imaginar que el capitalismo no cambia, ¿no? El propio Marx sería el primero que nos llamaría estúpidas si no reconociésemos que las cosas pueden cambiar, que hay desarrollos. Pero sí me interesa, digamos, una suerte de continuidad que apunta a partir de este párrafo en el que dice, bueno, que la expansión permanente del pago a destajo es... El pago a destajo es la forma del salario más adecuada del modo de producción capitalista, dice Marx. Y en la página anterior dice el texto, el mayor campo de acción, el trabajo a destajo ofrece la individualidad, que es algo interesante, ¿no? Porque aparentemente en todas estas nuevas formas hay más posibilidad de desarrollo individual, ya que no tienes un patrón que te mande, ¿no? Entonces dice, el trabajo de destajo ofrece la individualidad, tiende a desarrollar dicha individualidad y con ella un sentimiento de libertad. Que es bien interesante porque realmente allí está apuntando algo que vemos claramente, ¿no? No, claro, el distribuidor de Glovo no siente ninguna libertad, pero posiblemente otra gente que trabaja en esferas más altas de la economía de plataforma se siente libre, se siente que puede avanzar, se siente que puede llegar a ser pues, ese gran capitalista o ese gran emprendedor vinculado pues, a las economías de plataforma, vinculado también a la ideología de los dot-coms, etc. En fin, en ese caos de pregunta que empieza por un lado por las pérdidas y por otro lado, que las pérdidas que son reales y por otro lado el hecho de que Marx ya plantea esta nueva forma de organización y que plantea que es muy importante en el capitalismo. A ver, la vinculación con formas anteriores es evidente. O sea, yo no he ido a buscar lo que decía Marx del destajo, pero no cabe la menor duda de que está dentro del Capital y de que está considerado como una parte. Pero fíjate que aún así, y yo asumo totalmente lo que has leído en las citas, pero aún así es dentro como de un contexto más de un trabajador asalariado o por lo menos trabajando con una relación con un patrono, con una patronal inmediata. Y esa individualidad, si te parece, hablamos ahora, si no hablamos un poco más adelante, porque yo creo que este es uno de los elementos más importantes de estas nuevas formas. Porque no hay solo una categoría de trabajadores a destajo o llamémosle autónomos. Yo creo que un elemento importante que tendríamos que revisar esta tarde es un poco las distintas categorías de trabajadores autónomos o trabajadores a destajo con las que nos encontramos. Y encontramos el trabajador autónomo que ha existido toda la vida, de que era el carpintero que te viene a arreglar unas estanterías en tu casa o del fontanero que viene a arreglar un grifo. Esto era el trabajador autónomo, por lo menos en la época de mi juventud y mucho más tarde también. Era un señor que era la pequeña producción mercantil.
era la pequeña producción mercantil. Lo que está sucediendo es que estos son muy minoritarios ya, son muy pocos y además cada vez se tienen que sobreexplotar más para poder sobrevivir, porque realmente la competencia de las nuevas formas de organización empresarial les están llevando pues, a una situación muy difícil. Y tenemos ese tipo de trabajadores que trabajan a destajo. No, estos no trabajan a destajo, estos trabajan por obra. Hacen una cosa y esto, hoy por lo menos en los países como el nuestro, que yo solo puedo hablar un poco de lo que conozco por aquí, en los países como el nuestro lo aceptan pues, gente que está sobreexplotándose a sí misma porque no tiene otras salidas. Tenemos también en esta misma línea histórica, volviendo también a lo que señalaba Cris, un poco los falsos autónomos, que hay muchos ahora. Estos son asalariados, pero falsos. O sea, los patronos han aprendido a contratar como autónomos a los trabajadores que realmente son asalariados y que incluso trabajan dentro de las premisas de una empresa. Ahora estamos viendo incluso en el Estado español, por ejemplo, cantidad de médicos que están teniendo contratos de 15 días trabajando en grandes hospitales y renovando el contrato cada 15 días sin ninguna garantía de ninguna clase. Y cada vez más de ellos contratados como autónomos. Y el otro día me señalaban que incluso en alguna caja de ahorros empiezan ya a tener comerciales dentro de las sucursales de las cajas de ahorros trabajando como autónomos. Estos serían todos los falsos autónomos. Pero hay una tercera categoría más difícil de definir que entra, a mi juicio, en esta línea, que sería hoy de bastante interés, que sería esta famosa emprendeduría. Yo no sé cuánto se está hablando de la emprendeduría en América Latina, pero en nuestros países se está hablando muchísimo de emprendeduría. ¿Qué es? Es un poco el intento del capitalismo de tener estos autónomos asumiendo, interiorizando, recogiendo absolutamente todos los valores del capitalismo. Y se sienten trabajadores, no se sienten trabajadores, les han convencido de que son colaboradores. Y entonces tienen todo esto que tú señalabas en la segunda parte de tu pregunta. Es decir, un poco, no tenemos jefe, somos libres, somos dueños de nuestra propia vida, sabemos que podemos tener éxito o no lo podemos tener, pero están tremendos, o sea, los poderes fácticos y las escuelas de negocios, por ejemplo, están forzando muchísimo a los jóvenes para que entren por esa línea. Porque yo creo que los jóvenes, por lo menos en nuestro país, antes esperaba que si tú tenías un nivel adecuado de estudios, encontrarías trabajo. Ahora está clarísimo que tengas el nivel de estudios que tengas, no tienes empleo. Y por lo tanto, lo que están es convenciéndoles de que verdaderamente hay que replicar la experiencia de Silicon Valley. Es decir, tenéis que ser innovadores, tenéis que ser modernos, tenéis que ser flexibles sobre todo, nada de que sea rígido. Y con eso llegaréis al éxito. Y esto yo creo que es muy minoritario todavía, pero está siendo tremendamente importante en cuanto al imaginario social. Y creo que es por ahí por donde quieren conducir a la juventud, en el sentido de decir, llevémosles por esta línea porque nos interesa. Y entonces están consiguiendo que este núcleo o este grupo, que es significativo, no mayoritario, pero este grupo cree una serie de valores, asuma una serie de valores en los que parece que son la punta de lanza de una moderna sociedad más humanitaria, más flexible, más dinámica. Y entonces a mí me parece que es ahí donde está uno de los grandes peligros de este tema. Porque como dice, a ver, es un señor que no me sé nunca el nombre, porque es muy difícil, pero como dice un sociólogo surcoreano, me parece que es, perdonadme, Byung-Chul Han, entenderéis que no me supiera el nombre. Bueno, pues como dice este señor, se ha aprendido a pasar de la explotación mediante el dominio de la subordinación, ahora se ha pasado a la interiorización completa. Y entonces tenemos jóvenes, por ejemplo, que ya han aceptado que tienen que vivir toda su vida pendientes de su trabajo y que han hecho de ello incluso su modus vivendi y su modo de ser felices casi, ¿no? Entonces, estos son los que me parece a mí
que pueden tener una labor enormemente destructiva de la concienciación del trabajador en tanto en que trabajador, ¿no? Y la primera parte de tu pregunta de la relación jurídica, es evidente que lo que les interesa es cambiar la relación jurídica. O sea, si tienes un asalariado, aunque sea un asalariado poco pagado, eres responsable de organizar ese asalariado y además de que ese asalariado sobreviva. Pero es que con estos contratos no. Si uno no sobrevive, mira, mala suerte, como además estamos en una etapa en la que hay tantísimo paro, pues si uno no sobrevive ya vendrá el otro. Y entonces estamos viendo perfectamente. Y esto, que antes era con trabajadores muy pobres y que en los países periféricos, por ejemplo, eran situaciones de pobreza y de marginación, ahora se ha convertido, se está convirtiendo en algo que es habitual. Por ejemplo, en trabajos más cualificados. ¿Cuántos periodistas hay hoy que tengan un trabajo con un contrato laboral? La inmensa mayoría de ellos trabajan freelance, a tanto por artículo y si quiero te acepto y si no, no. Bueno, esta es la relación jurídica, ha pasado de laboral a mercantil. Fijaros que es una subida de categoría, ¿no? Ya no soy obrero, ya no soy un trabajador, soy un pequeño empresario. Y esto está teniendo un peso, me parece a mí, en el ánimo de la gente, en el ánimo de la gente trabajadora. Porque no son solo los empresarios, no son solo los periodistas, son también los ingenieros, por ejemplo, no digamos de los informáticos. Por ejemplo, el teletrabajo facilita enormemente este tipo de planteamiento. Algunos son asalariados, pero otros muchos trabajan a destajo puro. O sea que realmente encontramos aquí otra vez la vinculación de modernización, entre comillas, de experiencias pasadas que conducen a través de la tecnología moderna a que el control de los trabajadores, que es lo que en definitiva importa, que el control de los trabajadores sea cada vez más potente y más interiorizado. Y que muchos de esos trabajadores aceptan con entusiasmo, porque hay incluso algunos que arriesgan los ahorros. O sea, es la imagen de que, como decía antes, bueno, yo ya seré el Bill Gates a través de Silicon Valley, ¿no? Y la esperanza está ahí, cuando realmente todas las estadísticas ven que eso no pasa. Pero el imaginario pues va un poco por esa línea. Miren, muchas gracias. Quería preguntarte, pues hacer una reflexión pequeña y preguntarte sobre la reacción de las clases populares o los métodos de luchas, ¿no? Que eran uno de los apartados de tu texto. Y leyendo tu texto me vino a la mente un libro de ahora hace los finales de los 90 que venía de, se llama Kelly, el autor del libro, que era un académico de relaciones industriales, entonces trabajaba con sindicatos y buscaba formas de reformar o de relanzar la actividad sindical. Y la buscabas en los movimientos sociales, en el sentido que va a influir en su trabajo, los trabajos de pensadores que estudian los movimientos sociales, como Tilly, Tarro, McAdam, algunos famosos. Y él propuse en este libro unos 5 elementos para activar los trabajadores precarios o los trabajadores que normalmente los sindicatos no encuentran, que creo que pueden ser útiles por esta reflexión. El primero de estos elementos era la percepción de la injusticia. Sin una percepción de las injusticias, los trabajadores no se movilizan. Y esto me parece muy interesante por lo que dices tú sobre el concepto de emprendeduría, ¿no? En el momento que están ganados, o en el sentido que son partícipes de ese sistema, es muy difícil enseñar o demostrar, hacer evidente en su vida la explotación y entonces activarlos en formas de... Entonces, un primer reto es romper estas narrativas, ¿no? Llamamos de emprendeduría para que estos trabajadores puedan movilizarse. El segundo punto es la organización. La organización es fundamental porque en la medida los miembros se identifican con una organización o se conocen. Y estos trabajadores de plataforma tienen retos, en muchos casos no se conocen y es difícil que se identifiquen en un aspecto común. El tercer momento que identificaba este autor era la movilización.
que dependa la definición de intereses, entonces del primer, de la percepción de una injusticia, y del grado de organización, entonces del segundo reto. Y esto es un reto importante, porque la movilización no solo tienes que ser sectorial o corporativa. Yo imagino los repartidores ahora pueden luchar por un nuevo contrato, pero si no entienden esta lucha en un marco más amplio de luchas sociales, es complicado parar el sistema que parece enfrentarse, que enfrentamos con ese tipo de economía. Y los últimos dos puntos eran las oportunidades. Y aquí los marcos legales son un aspecto interesante, porque las oportunidades son determinadas por el sector de la política y las acciones de los empleadores. Entonces, el marco legal, esto es un elemento interesante donde hay oportunidades para luchar. Y las formas de la acción colectiva, que en este libro él criticaba a los sindicatos por no tener mucha fantasía, ¿no? Y recurrir a la huelga y no buscar otras formas. Pero lo que más me interesa de estas reflexiones, estos cinco puntos que no quiero explorar en esto, es para ti cómo se pueden organizar, cómo se puede ir avanzando o agregar en mecanismos de lucha de estos trabajadores. Porque el miedo, el riesgo, es que si no se activan, si no hay proceso, si no se ponen en contacto con otras luchas, la frustración, las dificultades sociales que llegan pueden políticamente ser explotada por otros proyectos políticos que no sean de izquierda, que no sean emancipatorios, que pueden ser de extrema derecha, con discursos que intentan acercarse a algunas de las problemáticas que tienen sin solucionarlo. Entonces, ¿cómo lo movilizamos a estos trabajadores? ¿Qué piensas tú? Porque será el reto del futuro si esta fuerza de trabajo es creciente. Bueno, yo pienso que este es el reto fundamental que queremos los que soñamos con otra sociedad. ¿Cómo podemos hacer para organizarnos? Y pienso que hay que aceptar y decir que las formas tradicionales de partidos y sindicatos, a mi juicio, están obsoletas. Lo digo con dolor, porque eso nos lleva a la situación que tú comentas, ¿por dónde vamos? Y no tenemos ninguna pauta marcada. Pero verdaderamente el querer apoyarnos en las formas pasadas creo que nos está perjudicando para no tener la innovación necesaria de formas de futuro. Y yo pienso que lo que es necesario hacer es que las nuevas formas de trabajo ya irán encontrando sus nuevas formas de reivindicación. Porque se observa claramente que estos últimos años, yo volvería a bastante atrás, incluso al 68, a 1968, pero sobre todo desde la crisis de los 70 y los 80, lo que estamos asistiendo es a nuevas formas de reivindicaciones, solo que todavía no tienen una estructura política y una estructura social suficientemente consolidada. Pero yo veo brotes verdes, no sé si quiero verlos, también puede pasar, ¿no? Pero yo veo brotes verdes en el sentido de que nunca he visto tantos grupos pequeños, muy pequeños, de gente que se organiza porque quiere vivir de otra manera. Lo que ocurre es que muchos de ellos no vinculan eso con el capitalismo, sino que dicen, queremos vivir de manera diferente. Por ejemplo, muchísimos ecologistas, muchísimas feministas, quieren vivir de formas distintas, pero no hemos sabido o no hemos sido capaces de explicar que eso viene de un capitalismo de fondo y que hay que relacionar ambas cosas. Muchas de las batallas de estos últimos años, enormemente atractivas, por ejemplo, todas las manifestaciones feministas, todos los problemas ecologistas, muchos aspectos de este lado que hay, son, por un lado, son fantásticas, pero por otro lado, a mí me preocupa mucho que son transversales. Somos las mujeres, o somos los ecologistas. Oiga, todas las mujeres no somos ni tenemos los mismos problemas, ni todos los ecologistas se plantean los mismos problemas. Es decir, el tema de capitalismo y el tema de clase está perfectamente oculto, o muy oculto por lo menos. Empieza a aparecer. Y entonces pienso que es donde tenemos que trabajar para que eso aflore en nuevas formas. Y ya está aflorando. Por un lado, creo yo que está aflorando en esos grupos pequeñitos
que no tienen todavía, pero que ya quieren vivir de forma distinta. Incluso los que compran las lechugas en la puerta de al lado. No es que tengan una voluntad de transformación social, pero quieren vivir de otra forma, ¿no? Y es nuestra responsabilidad ver cómo trasladamos eso a una acción política y social. Pero está. Y por otro lado está habiendo cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, en el Estado español, el tema de las mareas, el tema de las plataformas, el tema de las asociaciones. En España, una de las reivindicaciones más interesantes de estos últimos 5 años son los pensionistas. Todo el mundo decía que los viejos votábamos conservadores. Y ahora resulta que los viejos de este país, los pensionistas de este país, es la fuerza más potente. ¿Qué pasa entonces? Que surgen algunos partidos en medio que intentan absorber esa lucha y llevarla a la estructura de partido. Y a mí me parece que ahí es donde pierden fuerza, pierden ideología y pierden potencia. Mientras que si los dejan, lo que puede pasar es que ellos mismos se desarrollen cada vez más. Porque vemos, por ejemplo, no solamente los pensionistas, hay las mareas de los de sanidad, las mareas de los que quieren la eutanasia, las mareas de los que quieren... Ya, todo esto, hay una efervescencia. Lo que pasa es que los movimientos sociales y la transformación social no es de un día para otro. Si nosotros analizamos el proceso de los sindicatos, desde los primeros sindicatos laborales, no sindicatos de otra cosa, desde los primeros sindicatos laborales hasta cuando los sindicatos tuvieron fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, hay todo un proceso. Entonces yo creo que tenemos que incidir en ese proceso, incidir asumiendo todos estos cambios e intentando explicar todos esos cambios dentro del esquema de un capitalismo explotador, que es el esquema que tenemos de Marx, que es el marxismo, pero que si estamos siempre con la clase obrera como único elemento de transformación, etcétera, pues a mí me parece que no es el camino derecho. Y si de ahí lo que hacemos es inmediatamente crear un partido porque queremos, pues me parece que tampoco es el camino. Entonces yo diría, seamos verdaderamente innovadores, seamos flexibles, con los pies encarnados profundamente en nuestro paradigma marxista, pero viendo cómo se puede actualizar ese paradigma para pensar en cómo hacerlo en la situación en la que estamos ahora. Y creo que eso está pasando. A pesar de todos mis pesimismos sobre la situación en la que vivimos, históricamente yo soy un poco optimista, porque creo que esto, si lo cuidamos un poco, puede dar lugar a los nuevos movimientos que harán falta, y tienen que ser nuevos, y tienen que ser diferentes. Eso no quiere decir que tengamos que echar el niño con el baño sucio de la ducha, ¿no? De la bañera, pero sí tiene que decir que tenemos que anclarnos más que nunca en las raíces, pero ser lo más capaces posibles de percibir las nuevas realidades. Y por eso la importancia del tema, por ejemplo, de la economía colaborativa, porque es una forma de ir eliminando las formas antiguas, pero alguno de vosotros ha dicho antes, ¿cómo vamos a hacer ahora? Porque claro, si tú tienes a toda la gente trabajando individualmente, y en esto la pandemia les está facilitando las cosas de una manera impresionante. Yo siempre digo que Dios, si existe, debe ser de derechas, porque todo lo que pasa siempre facilita a la derecha lo que pasa con las cosas. Y realmente la pandemia es como si fuera una bendición para el capitalismo, porque cada uno está encerrado en su casa, porque cada uno tiende a ver al otro como el enemigo porque me puede contagiar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ser es capaces de gestionar todo ese pensamiento. Por eso yo decía desde el principio que estamos en un problema también teórico importante. No solo teórico, la acción es importante. Pero yo pienso que estos movimientos sociales, incluso los más pequeños, son pequeñas iniciativas que pueden dar lugar y que en eso tenemos que trabajar y a eso tenemos que dedicarle mucho esfuerzo. No sé, me estoy liando. Yo quiero seguir un poco el hilo que abrió Sira cuando citaba a Marx hablando del trabajo a destajo como la forma más adecuada al capitalismo. También creo que esta nueva forma que tiene mucho que ver con el trabajo a destajo
es muy adecuado para el capitalismo a nivel ideológico, y hemos mencionado muchas cosas sobre la ideología que gestionan que usan los apologistas de la sharing economy, que es muy fuerte, es una extensión de la vieja ideología del capitalismo, pero realmente es una ideología fuerte. Da un cierto asco escucharlo en Silicon Valley, la forma en que hablan, ¿no? Por ejemplo, hablan de tres etapas. Antes había una especie de pequeños productores idílicos, y luego el capitalismo industrial, y luego la nueva fase es el capitalismo humanizado, comunitario. Entonces, tienen su historiografía. También es una especie de 1984, no con totalitarismo del Estado, sino un totalitarismo del capitalismo, un totalitarismo del mercado, porque mezclan las dos cosas, ¿no? Mezclan, por cierto, sharing economy es oximorónico, ¿no? Porque en el capitalismo la economía sería ganancias y sharing sería lo contrario de eso. Entonces, es un poco como por eso mencioné 1984. Entonces, forma a nivel ideológico es muy adecuado al capitalismo también, porque la esencia del capitalismo sería una forma, y eso Marx lo menciona al principio del Manifiesto Comunista, que la explotación sigue, pero estamos en libertad, ¿no? Esa es una de las paradojas del capitalismo, que se puede tener explotación sin dominación política, aparentemente sin dominación política, sin dominación militar, es una coerción puramente económica, eso sería lo ideal. Y así es con el que trabaja para Uber o para Globo, es que ellos, la presión es puramente a través del feedback, a través del sistema de ratings, a través de todos esos comentarios, y no el capataz, no hay capataz, puede quedar con los brazos cruzados. Entonces, en ese sentido es interesante, triste, patético a veces, pero poderoso. Otra cosa que quiero mencionar, quizás es un tema para otro programa, pero creo que no podemos dejar una conversación sobre plataformas sin mencionar otro elefante en la sala, que dije que el elefante vieja en la sala era el capitalismo financiero, pero el elefante nuevo en la sala es la recolección de datos, porque eso no solo, Alex ha mencionado cómo se usa la recolección de datos para controlar obrero. Es cierto, es una nueva forma de taylorismo, una nueva forma de control muy fuerte sobre el trabajador. Es tan fuerte que no necesitan ponerlo en la fábrica porque pueden controlarlos fuera de la fábrica. Pero no solo usan estos datos para controlar al trabajador, también para controlar y formar al consumidor, el cliente. También controlar la sociedad de otra forma. Por eso hay comentaristas muy interesantes. Hay un escrito ya un poco viejo, hace 6 años, Shoshana Zuboff, como defensora del capitalismo, pero de un capitalismo liberal. Ella pensaba, escribió un artículo muy interesante en Frankfurter Zeitung sobre cómo el capitalismo de vigilancia, ella lo llama capitalismo de vigilancia, está acabando con el capitalismo liberal. Y hay que rescatar el capitalismo liberal. Y ella menciona cómo las plataformas recogen datos y ahora no necesariamente, no es que solo quieren saber de los clientes, también forman clientes en el futuro. Entonces hay una manipulación del cliente y una manipulación del futuro mismo. Ellos predicen el futuro, pero también forman el futuro a través de los gustos que van y pueden inducir gustos. Claro, en las plataformas de que hemos hablado, Uber, Airbnb, no son los más importantes. Google es más importante en ese sentido. Amazon es más importante. Pero creo que es uno de los cambios muy, muy importantes que se está dando. Quizás, como dije, es un tema para otro programa. Pero evidencia de su importancia es que todas esas empresas son tan celosas con sus datos. ¿Por qué son tan celosos? Claro, quieren evitar impuestos, quieren disfrazar cosas, pero los datos son poder y pueden venderlos, pueden alquilarlos. Entonces, eso es otro elemento que va mucho más allá de meramente controlar el trabajador. Bueno, yo me alegro mucho de esta pregunta, de este comentario, Chris, porque
Me parece que aunque hoy estamos hablando del capitalismo de plataforma y yo quería llamar la atención acerca del capitalismo de plataforma fundamentalmente, pero si piensas un poco en estos elementos, pasa como lo estás señalando tú, surgen otra serie de elementos también muy importantes que suponen cambios fundamentales en los agentes del cambio. Yo creo que lo de los agentes del cambio, respetando siempre que es la clase trabajadora de donde tendrá que partir, pero cada vez es más variado y cada vez es más plural y cada vez tenemos que profundizar más en esto. Porque como tú has descubierto, pues hay una serie de elementos importantes en este contexto con la explotación de los datos. Yo cada mes de mi supermercado me mandan una hoja explicándome perfectamente las ofertas en función de lo que yo he comprado el mes anterior. Si una compradora tan ridícula y pequeña como yo puede estar controlada de esa manera, imagínate lo que debe de pasar. Y por algo los datos son importantes. Y esto me permite, si me dejáis, el hablar de otra serie de elementos que surgen también respecto a los agentes del cambio con todo este planteamiento que estamos intentando iniciar hoy, porque no hacemos nada más que iniciar. Por ejemplo, yo estoy pensando mucho en el problema del voluntariado. Hay una contradicción importante. Cada vez hay más jubilados voluntarios y cada vez hay más jóvenes voluntarios que trabajan en muchos en ONGs. Gentes que van con mucha generosidad, con mucha buena voluntad, pero que en absoluto se sienten trabajadores. Y que si realmente aparecen luego unos trabajadores reivindicativos, que los hay en algunos de esos ambientes, no se percibe ninguna empatía, ¿no? Y sin embargo, ese voluntariado, que en muchos casos yo creo que es positivo y que se ve con simpatía, pues está siendo verdaderamente negativo porque no percibe en absoluto que son trabajadores. Y eso, por ejemplo, en las ONGs se está percibiendo clarísimamente. Entonces, tenemos cómo a partir de estas nuevas formas van surgiendo formas nuevas de actuación del capitalismo que verdaderamente son extremadamente importantes. Porque, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Nosotros estamos un poco atrasados hoy, no hemos hablado para nada de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de control va a posibilitar? Si resulta que ahora simplemente la informática está permitiendo ya que los trabajadores se estén controladísimos por cada parte y saben dónde están y cómo están y qué están haciendo, imaginemos qué pasará con el control de la inteligencia artificial y otras que irán surgiendo, porque irán surgiendo nuevas cosas, ¿no? O sea que el punto fuerte, diría yo, de lo que yo quisiera argumentar hoy es que tenemos que tener la cabeza muy abierta a todas estas innovaciones. Porque si tenemos ganas de una voluntad analítica un poco más amplia todavía, podemos encontrar muchísimos más. Porque, por ejemplo, estoy hablando siempre de la realidad que yo veo en mi entorno, pero hay jóvenes con muy buena voluntad que montan una cooperativa. Y montan una cooperativa para empezar sin ánimo de lucro, a trabajar y tal. Y eso se va expandiendo. Y estos no se sienten en absoluto trabajadores. Muchos no se sienten trabajadores. Y bueno, pues ya les va bien, ya se sienten. Entonces, también tenemos un poco todo este aspecto que me parece que es muy importante y que están pasando, ¿no? Y son modalidades con relaciones distintas de las estrictamente capitalistas. Y no podemos incidir para una sociedad transformadora con el mismo lenguaje ni con el mismo discurso que puedes incidir en un trabajador que está 8 horas trabajando en la SEAT, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay una contradicción, incluso en la propia voluntad de transformación del capitalismo, entre el intento de iniciar nuevos procesos, pero como estás dentro del capitalismo, ese capitalismo te invade y crece, puede ser que te mantengas. O sea, pero entonces el discurso tiene que ser diferente, ¿no? De cómo mantenernos. Y luego, también hay muchas empresas con ánimo de lucro que están aprovechándose de ese tipo de fórmulas para hacer ver que no son capitalistas
ese capitalismo con rostro humano que muchos están planteando y que, sin embargo, están utilizando medidas durísimas, igual que las de cualquier trabajador asalariado, pero bajo otro camuflaje. Es decir, que estamos percibiendo, o deberíamos de percibir también, una serie de camuflajes muy importantes que hay en torno a todo este cambio. Yo no, que transforman, de alguna manera, los agentes del cambio. Yo creo que siempre los agentes del cambio han sido dinámicos, ¿no? Pero no cabe la menor duda de que ahora están siendo, pues yo diría, más dinámicos que en muchos casos, ¿no? Y que muchas veces no sabemos captar un poco cuál es la voluntad transformadora que realmente tendríamos que tener. No es fácil, ¿eh? Pero, y ahí es donde tenemos la necesidad de ver qué reacciones existen, como decíamos antes, de nuevos partidos, de nuevos, más que partidos, nuevos grupos. Yo, cuando se montó un partido nuevo en España con mucho entusiasmo, pensé, esto es el retraso de 25 años en los movimientos sociales. Porque las mejores militantes se fueron en ese partido y trabajan en ese partido. Y no seré yo la que diga, pero no cabe la menor duda de que es una manera de trabajar pues tradicional. Y entonces dices, bueno, pues ¿por qué se frenan otras cosas que podrían ser quizá más interesantes en relación con la realidad actual? Porque, a ver, ¿cómo podemos...? Alguien, me parece que era Alejandro, que antes ha dicho, bueno, ¿cómo comunicas con unos señores que están en bicicleta todo el tiempo o con unos periodistas que están en su máquina de escribir o con unos electrónicos que lo único que están intentando es vender una web que quieren hacer a no sé quién? Bueno, tenemos que repensar un poco todo este planteamiento, ¿no? Yo creo que esto que planteas es algo que está muy claramente planteado en el texto y que de alguna forma lo venimos trabajando, que es, creo que no lo hemos planteado directamente como tal en el programa, que es que en el capitalismo industrial sobre todo, hay una socialización en el proceso de trabajo. O sea, que creo que hay que resaltarlo. El capitalismo junta un montón de gente en una fábrica. Digamos, el capitalismo en el siglo XIX junta a un montón de hombres y mujeres en una fábrica, y el capitalismo en el sudeste asiático hoy día también junta a un montón de hombres y mujeres en una fábrica. En ese sentido, el capitalismo socializa. Y siempre se ha planteado, digamos, desde un esquema incluso hasta dogmático, ¿no? Reconociéndolo como tal, que esa socialización conlleva en potencia a la superación del capitalismo. Evidentemente, la superación del capitalismo solamente se da por la vía de la lucha ante los hombres y las mujeres que estamos comprometidos con su transformación. Pero efectivamente, esa socialización podía conllevar a un tipo de organización que en este momento se está volviendo anacrónica. Y eso va por lo que tú estás planteando, simplemente es como una pequeña acotación de algo que tú desarrollas bastante en el texto. Pero hay otro elemento que no hemos trabajado todavía y que creo que es muy importante, que es que en estas formas de organización de la explotación capitalista, generalmente, si no siempre, el trabajador o la trabajadora también tiene que poner, no solamente es controlado, no solamente pierde una serie de derechos adquiridos, pero también tiene que poner a la disposición de la plataforma el medio de producción, sea el carro, o sea el apartamento, sea la casa, o sea lo que sea el ordenador en tu casa, incluyendo también todo lo que implica el mantenimiento de esos medios de producción. Entonces, hay un desplazamiento, no solamente no hay una relación jurídica, porque no hay una relación jurídica formalizada entre el trabajador y el patrón, pero también el peso del mantenimiento del medio de producción pasa a los hombros del trabajador o de la trabajadora. Creo que esa es una cuestión importante que podríamos mencionar hoy día también. Sí, me alegro mucho que lo menciones, porque lo que no nos estamos dando cuenta es que realmente, no solamente, primero, ya han eliminado los derechos sociales. Con el contrato mercantil no hay nada que hacer respecto a los derechos sociales. Pero es que están eliminando también
la necesidad de pagar un salario, porque ya todos estos contratados mercantilmente solo se les paga si hay un trabajo realizado, no por realizar. Cuando un empresario asalariza a alguna persona, le contrata sin saber si luego va a tener trabajo, ¿no? En este caso, no. En todos estos casos, solo les pagan, por ejemplo, un señor que trabaja con un camión, trabajando como chofer y como gerente de ese mismo camión, resulta que solamente cobrará si hay trabajo. Y si no, no, ¿eh? Será la empresa intermediaria la única que se beneficiará. Entonces, lo que sucede es que cada vez esos medios van a ser más importantes. Y esto yo creo que en relación de la inteligencia artificial también se refuerza, en el sentido de que cada vez los medios de producción tienen que ser más importantes. De hecho, esta semana pasada o la anterior, en España se ha hecho una ley sobre el teletrabajo. Y en ese teletrabajo, un elemento que era importante, que parece que se ha resuelto bastante bien para los trabajadores, era de quién tenían que ser los medios de producción. Si un trabajador tiene que comprar un ordenador y una impresora y una máquina que le haga falta y no sé qué y no sé qué, pues claro, o tiene que poner la calefacción para poder trabajar en su casa, ¿no? Entonces, cada vez más, al final, el capitalismo está consiguiendo no tener que hacerse responsable de nada. Absolutamente de nada, solo conformarse con una línea telefónica que le pone en contacto al intermediario, al operador con el que necesita el servicio, ¿no? Y bueno, cada vez esto está siendo más importante y yo creo que has hecho muy bien de reconocerlo porque no lo hemos comentado lo suficiente, ¿no? Hay tantas cosas que se quedan en el tintero. Claro que sí. Bueno, de hecho tenemos poco tiempo y da chance para que Alessandro haga una última pregunta. Pero yo quería hacer una pequeña acotación sobre una cuestión que a menudo cuando se habla del capitalismo de plataformas, en nuestros textos por lo menos, son textos que vienen desde Europa. Sí. Y los textos que vienen desde Europa, digamos que cuando se habla de la pérdida de derechos, se habla de la pérdida de derechos en un contexto que es una suerte de paréntesis dentro del sistema capitalista. ¿En qué sentido? Yo he trabajado en hoteles, limpiando en hoteles en Estados Unidos. Cuando tú trabajas en un hotel en Estados Unidos, te contratan por horas, no, ni siquiera te contratan, trabajas por horas, el patrón no tiene ninguna responsabilidad contigo. Si al día siguiente no quiere que vayas a trabajar, al día siguiente no vas a trabajar. Y si te rompes, te das un coscorrón en el trabajo y al día siguiente no puedes ir a trabajar porque estás mal, tampoco te paga el patrón por ese trabajo. Y en cualquier momento te puede despedir. Yo creo que cuando se habla del capitalismo de plataformas, a menudo se hace desde una perspectiva centrada desde la condición particular de Europa. Y aunque yo sí, evidentemente, coincido contigo, todos coincidimos en que hay un cambio tendencial, pero también es importante ver que los privilegios, mejor dicho, los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras que se están perdiendo, sobre todo se están perdiendo, ni siquiera diría yo generalmente en el norte global, yo diría que es una pérdida de derechos y de condiciones, sobre todo en Europa. Porque allá es donde se generaron estados de bienestar, digamos que consolidaban de una forma más fuerte los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero como decía, eso no quita, digamos, un cambio importante en la forma de la organización del trabajo. Va Alessandro con una última pregunta y será tu última intervención después de Alessandro, será una intervención breve e iremos cerrando. Voy con la pregunta, intentaré ser breve, entiendo que será un tema complicado, pero encontré muy interesante y también salió en la charla ahora, y antes dijiste que esto pone la necesidad de reflexionar desde un punto de vista marxista. Y ahora Sira nos recuerda que es interesante cómo los medios de producción ahora tienes que ser cuidado por los trabajadores. Y en el texto mencionas que el capitalismo está pasando desde organizar la producción a parasitarla, ¿no? En un sentido. Esto me recordó algunas consideraciones que, por ejemplo, hacían Arte Negri. Ahora no quiero entrar en un debate con Arte Negri, ¿no? Pero creo que la parte interesante de su reflexión aquí era que dejaban de entender que este pasaje de organizar la producción a parasitarla,
creabas oportunidades también para emanciparse del capitalismo, porque en el momento que necesitas el capitalismo para organizar la producción capitalista, la producción puede ser autoorganizada. Yo tengo mis dudas en esta reflexión de Arte Negro, pero creo que es interesante desde el punto de vista de cómo esta forma de trabajo pone retos teóricos a los marxistas. Y también un otro pasaje en tu texto decía que hace falta una actualización analítica y lingüística, cuando puede ser que hace falta una actualización analítica y lingüística cuando hablamos de plusvalía. Entonces, mi pregunta, más que sobre estos dos, es ¿cómo necesitamos, en qué dirección necesitamos transformar las nuestras reinas analíticas como marxista para entender y estar al día en esto, en la lucha, en esta nueva forma de trabajo? Bueno, yo no soy muy buena en teoría. Yo detecto los puntos donde falta la teoría. Yo creo que hay mucho que avanzar para poder interpretar dentro de nuestras raíces profundamente ideológicas y políticas, que yo reconozco y que yo asumo totalmente, pero cómo con esas raíces es posible aproximarse. A mí un librito que me convence, su idea general, y no es que me convenza todo lo que dice dentro. El libro este de Leibovitz, en el que dice, además le faltaban muchas cosas, no es que le faltaban, yo creo que es que el capitalismo ha avanzado demasiado, ha avanzado mucho, y entonces nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo. Y entonces, no digo que todos nos tuviéramos que dedicar a la teoría, pero, por ejemplo, todo el tema de la plusvalía, a medida que ves que el trabajo vivo es cada vez microscópico en la producción mercantil, en la producción de mercancías, pues también plantea problemas, que es un poco lo que tú señalabas, ¿no? Entonces, que tenemos temas que tenemos que reflexionar, pero no reflexionar por erudición. A mí también me da un poco de miedo que entre algunos de nosotros hay un poco de afán erudito, de decir, yo voy a rizar el rizo, que decimos muchas veces, ¿no? Y entonces me voy a dedicar a saber la última coma o la última palabra y las distintas interpretaciones. Bueno, no me parece mal, pero yo creo que necesitamos una teoría sólida para la acción. No nos olvidemos de aquello que decía Marx con lo de Feuerbach, de decir, no necesitamos solo explicar, sino transformar, ¿no? Entonces, pero que necesitamos teoría, yo creo que es muy importante, porque esto de la plusvalía, yo lo he pensado también muchas veces, de decir, bueno, pues una fábrica completamente automatizada, claro que tú puedes decir que ahí hay mucho capital, mucho trabajo vivo convertido en muerto, porque está convertido en capital, pero no hay trabajo vivo. Y así muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar por ahí. Ahora, al final, lo que es importante es que el hombre, no, la persona, no sea explotada por otras personas. Lo estaba buscando por aquí, lo que pasa es que como tengo muchos papeles, creía que lo iba a encontrar y no lo encuentro. Un párrafo en el que debe de estar por ahí, en lo que lo tenéis también vosotros, de destacar un poco cómo tendríamos que interpretar lo que es el agente del cambio y la clase trabajadora hoy en día. O sea, cómo realmente no es tanto el aspecto individual de un trabajador en una fábrica o la desposesión, el tema que ha trabajado Harvey últimamente, la desposesión, que ya estamos también expropiados, por lo menos por todas partes, con los tipos de interés, con las hipotecas, con las comisiones que nos cobran. Es decir, hay toda esa faceta también, ¿no? Y entonces, decir, en vez de ir explicando, tenemos que entender un poco el fenómeno de la reproducción social, de cómo se está reproduciendo socialmente el área del trabajo, diríamos, la clase trabajadora. Al final tenemos que volver a los conceptos muy fundamentales. ¿Cómo se reproduce la clase trabajadora? Y esa clase trabajadora ahora se está reproduciendo, por una parte, con muchos trabajadores asalariados, porque no nos quepa la menor duda de que hay un gran aumento de trabajadores asalariados en países periféricos, como puede ser Bangladesh, o como puede ser la India, o como puede ser Brasil, qué sé yo, ¿no? Pero por otro lado tenemos
todos los otros sistemas que utiliza el capitalismo de mil formas diferentes para extraer esto. Y solo si somos capaces de interpretar todo conjuntamente, lo mismo que si somos capaces de interpretar el papel de la mujer como un elemento de la reproducción social y no exclusivamente como una parte pequeña de la sociedad, entonces todo esto lo tenemos que hacer. Bueno, yo no sé hacerlo. Si supiera, lo intento, pero no me sale. No soy una teórica de nivel de otros teóricos que hay por ahí, pero sí que veo la necesidad de utilizarlo para transformarlo. Por eso a mí lo que me preocupa también del trabajo circular o del trabajo de sharing economy es cómo podemos luego transformar eso en un instrumento de transformación, que es en definitiva lo que nos importa, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, transformar este capitalismo brutal que estamos viviendo en una sociedad de iguales. Y otro elemento que no hemos mencionado, pero que solo no quiero terminar sin mencionarlo, y es que para mí la explotación evidentemente, fundamentalmente, es la apropiación de la plusvalía. Pero hay otro tema que tenemos un poco abandonado, diría yo, que es la toma de decisiones. O sea, los trabajadores y la población en general no tenemos ninguna capacidad de tomar decisiones. Y cuando hablamos en términos reivindicativos, casi siempre esto se nos olvida. Y tomamos mal el tipo de reivindicaciones estrictamente económicas. Mientras no intentemos avanzar en la dirección de que seamos la población en general la que tome las decisiones determinantes de una sociedad, muy poco habremos avanzado. ¿Quién decide las inversiones? ¿Quién decide dónde se invierte? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que invertir? Bueno, todo esto da para muchas reuniones bastante sensatas, si podemos hacerlas sensatas, de la Escuela de Cuadros, y os deseo mucha, mucha suerte con ellas. Muchísimas gracias, Miriam. Efectivamente, la cuestión de la democracia, ¿no? En la sociedad capitalista cada vez se achica más la democracia. Es que la democracia es una palabra muy pervertida también, ¿eh? Bueno, para mí la democracia es una palabra que tenemos que reivindicar como propia, ¿no? La democracia popular, la democracia de... Pero le tenemos que poner un adjetivo, porque si no... Ajá. Bien, entonces la democracia popular es un elemento clave en la reorganización de la sociedad, indudablemente. Muchísimas gracias, Miren, y a todos, también a Alessandro, por haber estado aquí con nosotros. Recuerden que abajo está el texto que Miren preparó para nosotras para el día de hoy, allí lo podrán descargar en PDF, se llama La cambiante imagen de un capitalismo permanente. Miren, además de ser profe de economía y de trabajar con los movimientos sociales, también es fundadora del Seminario Taifa, que es un espacio que para nosotros es importante, un espacio en el que también participan Alessandro y Cris. En fin, para cerrar, para concluir, lo último que queríamos decir es que, bueno, del equipo de Escuela de Cuadros, Cris y mi persona, pues nuestra convocatoria es a estudiar nuestras realidades desde una perspectiva marxista, precisamente para transformarla, ¿no? Para transformar nuestras realidades injustas, y que para eso, bueno, nos toca leer, nos toca estudiar y también nos toca, pues por supuesto, luchar en la calle cotidianamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Nos encontraremos en un futuro programa de Escuela de Cuadros. Chao, chao.